En el anime, las nalgas de Rebeca se ven en 8K, pero en el manga no se ven. ¡Masaka! Pero bueno, si quieres enterarte de esta y otras diferencias del episodio y el manga, aunque sean pocas, no te pierdas este video y ojo, tienes que llegar hasta el final. Yo soy Silver y bienvenidos a este manga versus anime del episodio 5 de Eden Zero. Empezamos el episodio con algunas escenas del episodio anterior y también con las dos últimas páginas del capítulo 7 que no se animaron. Pero bueno, toda esta escena es prácticamente igual en el manga y el anime, pero en el manga la presentación de estos pelmazos se ve mucho mejor que en el anime. Y así es como empezamos el capítulo 8 del manga. La escena de la calle es prácticamente igual en el manga y el anime. Las únicas diferencias son que en el manga, antes de verlos en la moto, vemos a la coneja, pero en el anime la vemos después de que Shiki grita. Además, en el manga vemos un auto de lujo que en el anime no aparece. En el anime, cuando Pino le dice que no escapó, el morenazo de Sivir, que por algún motivo lo dibujan en 8K, viejo, le dice que no se atreva a discutir, pero en el manga solo le pregunta si debería arrancarle otra pierna y esas cosas, ya saben, cosas de abrelatas, viejo, what the fuck. En el anime, cuando Wise huye como una rata, Rebeca grita avisándole a Shiki, pero en el manga, ella le grita explícitamente que se llevó también al gatito azul cuyo nombre todavía no sabemos y a Pino. En el anime, en esta escena, Rebeca dice que la gravedad hace esa cosa que le cayó encima más ligera, pero en el manga, nuevamente dice explícitamente que use sus poderes para eso. En el anime, este inútil que en un episodio más nadie se acordará dice que son el seno de la pandilla de Sivir, pero en el manga en realidad dice que son la mano derecha del morenazo de Sivir. Después, lo que sigue de su presentación es ligeramente diferente en diálogos, pero ¿a alguien le importan estos paquetes? En el manga, luego de que Rebeca los esquipeara de forma monumental, este tipo dice que el público es difícil, pero en el anime dice que su reacción es débil. En el anime, cuando vemos al crack de este anime, este le dice al gatito azul que se calle, ya que Pino es su propiedad, pero en el manga él le dice que se calle y que se ocupe de sus propios asuntos. Cuando Shiki está en el basurero, en el anime se asusta al ver una mosca o lo que sea, pero en el manga eso no ocurre. Y aquí vamos al capítulo 9 de este manga. En el anime, el buen Johnny le dice a Shiki que ellos son robots similares, pero en el manga dice que son un modelo de producción en masa. Y sí, viejo, se puede entender lo mismo, pero ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, viejo. Lo que viene después de Shiki intentando reparar al robot es prácticamente igual en ambas versiones, y si es que hay algunas diferencias, son mínimas. En el anime, las nalgas de Rebeca se ven en 8K, pero en el manga no se ven. Nah, ¿qué pasó aquí? No te creo. Este manga no es de Mashima, viejo. De verdad que no te lo puedo creer. Algunos centímetros más tarde. Y sí, volvió Mashima, viejo. What the fuck. Pero bueno, en el anime, Shiki pregunta solo por Pino, pero en el manga también pregunta por Sivir. Además, en el manga, Rebeca solo dice que se fueron por allá, pero en el anime también dice que el gatito azul está con ellos. Después hay algunas diferencias que no sé si es error de subtítulos o qué, pero da lo mismo. Eso sí, la forma en la que se ve Shiki en el manga cuando se va es épica, mientras que en el anime, pues, tiene salud, viejo, what the fuck. En el anime, cuando vamos a la escena de Sivir, empezamos con él hablando primero, pero en el manga ese diálogo no existe. Solo empezamos desde que el gatito azul pregunta qué es lo que deberían hacer. En el anime, Shiki le dice a Sivir que lo de estar enojado es su línea, pero en el manga dice que le robó las palabras de la boca,
y bueno, suena igual, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo importante aquí es que termina el capítulo 9 y vamos al 10 de este manga. Todo lo que ocurre hasta que Shiki noquea a Sivir es prácticamente igual en ambas versiones. La principal diferencia sería que en el anime sumaron algunos flashbacks y cosas así. En el anime, cuando Shiki es atrapado por ese robot de CGI, el gatito azul grita su nombre, pero en el manga ese diálogo no existe. Lo mismo pasa con el primer diálogo de Wise y el último del gatito azul cuando le habla a Pino antes de que use su poder. En el anime, cuando el gatito azul dice que otra vez lo cancelaron, ya estaba en manos de Rebecca, pero en el manga ella todavía no estaba. Cuando Shiki dice que sus heridas se sanarán con unas lamidas, WTF, en el manga especifica que serán del gatito azul. Además, como dije antes, Rebecca todavía no estaba, así que solo vemos al gatito azul sin nombre. Ahora bien, aquí termina el episodio con unas escenas de la mina que se cambió de manga, pero estas escenas son exclusivas del anime, ya que esto en el manga no lo vemos. Y aquí termina todo lo de hoy. Pero bueno, como ven, nuevamente se adaptaron casi 3 capítulos de manga y aún así hay pocas diferencias. En cuanto al episodio, de momento este debe ser el mejor de los 5 que llevamos, ya que fue muy, pero muy completo. Y es que la animación en los momentos claves de este episodio estuvo en una calidad considerable y el soundtrack viejo también. La pelea de Shiki y Sivir, aunque fueron 2 intercambios de golpes y listo, estuvo muy bien animada y muy fluida. Y la escena final de Pino, pues si ya me gustó y es una de mis escenas favoritas del manga, pues ahora me gustó incluso más con el anime. Pero bueno, no hay mucho más que decir, esperemos que esto siga en este nivel. En el próximo episodio posiblemente terminemos con el arco de Norma y vayamos al arco de School Ferry. De hecho, lo más probable es que también terminemos con ese arco, ya que es bastante corto. Además, si aún no sabes por qué este anime se llama Eden Zero, quizá en el próximo episodio sepas de dónde viene ese nombre, así que atentos a eso. En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.